En el episodio anterior, nos han dado la oportunidad de conocer cómo es el adiestramiento del Grupo Especial de Reacción e Intervención. Solo estaremos durante 24 horas, o lo que podamos soportar. Después de las primeras pruebas físicas, castigos y la enseñanza para comer de manera rápida, nos demuestra que esto apenas va empezando. Los primeros momentos nos han dejado ver que para los instructores esto no es un juego. Agencia de Investigación Criminal. En las primeras 24 horas de este adiestramiento, se realiza una prueba que ayuda a filtrar a los elementos para que en el grupo queden realmente los más fuertes, no solo físicamente, sino mentalmente. Claro, es la primer prueba o la primera etapa que hacen los aspirantes al grupo. Ellos ya pasaron por una etapa previa que dura 2 días. Ese es un filtro, tenemos más del 50-60% de deserción desde ahí. Esa prueba se aplica un pre y los que quedan en ese filtro vienen a esta prueba. La etapa del enfermante es de origen británico. Es una prueba donde pones al límite el físico, psicológicamente y en espíritu. La prueba continua dura 2 días y una noche, pero solamente se permite al concursante dormir solamente un poco y continuamos. Sí, esto estamos en constante para trabajar también la parte del sueño, ¿sí? Atacamos todas las áreas posibles porque puede haber alguna persona que sea buena físicamente, pero le quitas un poco el sueño y ahí es donde decae, o a una persona donde no coma a sus horas y ahí es donde cae, psicológicamente se derrota. Entonces queremos fuerte a la gente que tenemos, la queremos fuerte mentalmente, y queremos la parte que sea fuerte físicamente, pero mentalmente, en espíritu también, porque trabajamos mucho en equipo. Entonces también queremos que se apoyen y que entre todos creemos esa fortaleza de grupo, porque esa es la exigencia al día a día de nuestro trabajo. Seguido de nuestra primer comida, nos autorizaron el poder tomar una ducha y en 10 minutos deberíamos estar listos para recibir la siguiente orden. Cada integrante va encontrando la manera en cómo optimizar su tiempo. Yo aproveché para tomar un suero e hidratarme. Hemos ido aprendiendo la lección poco a poco, así que el grupo estuvo listo en menos de 10 minutos. Algo motivante es que en este punto coincidimos con 2 miembros activos del grupo, mismos que nos dieron algunas palabras de aliento. Todavía no sé qué actividades son las que siguen. Hay momentos en los que te das el tiempo de valorar cada uno de los esfuerzos que hacen los elementos del grupo y por supuesto los reclutas que buscan tener un lugar dentro de él. Formados esperamos al instructor, quien revisa todos los detalles. Si encuentra algo mal, nos lo hará saber. También nos da la indicación que vayamos por nuestras armas largas de utilería y comienza a darnos la lección del porqué. La de utilería. ¿Comenzar? Ya. Debe de cargar siempre con su arma, donde quiera que vaya. Aquí en su mayoría siempre estamos en reacción todo el tiempo. Y no debemos de dejar el arma ni para bajarnos a la tienda, al Oxxo, a donde vayamos a bajarnos o ahí. Siempre hay que cargar con el arma y se debe acostumbrar. Esa arma no la dejar nunca, para nada. ¿Entendido? ¡No, instructor! Ok, muy bien. Siendo eso, y como ya tiene mucha habilidad, 2 minutos y está de deportes aquí. ¡Ya! Nuevamente tendremos que cambiarnos de forma rápida. Y esto, aunque parezca un poco molesto, son habilidades que se deben de tener para este grupo. El tiempo aquí es fundamental.
¡Vámonos! ¿Completos? 2:52. O sea, se pasaron por 52 segundos. No podemos estar pasándoles esto. No, mi punto. O sea, si les decimos, tienen que estar equipados y en la unidad con el equipo de brecha, uniformados, con las granadas, con la visión nocturna, con el sensor térmico. Cuando les demos instrucciones y les digamos tienen 5 minutos y están a bordo con todo el equipo uniformados y ya saliendo, ustedes se van a tomar 10 porque no pueden. Y si tenemos ahí una misión comprometida, un rescate de rehén, que ya esté comprometida la misión y tengamos el tiempo contado, entonces ustedes van a hacer lo que ustedes quieren. Pero eso lo vamos a cambiar, ¿eh? Eso lo solucionamos hoy mismo. Hoy eso queda solucionado hoy. Es una promesa. Claro, se los prometo. Atención, firmes, ya. Flanco izquierdo, ya. ¿Qué debes hacer, banderín? Corre, banderín. Eso, muy bien. Rumbo al sí, paso redoblado. Ya. ¿Tres la llave? Nos dirigimos hacia el gimnasio. Uno de los lugares en los que también entrenan los miembros del Grupo Especial de Reacción e Intervención. Aquí es donde pudimos ver las rutinas que realizan de manera constante, pero ahora nos tocará hacerla a nosotros. Lo primero que hay que pensar es que el banderín no puede tocar el suelo. Debemos de buscar la manera en cómo hacer que eso no pase. Después tendremos que dejar nuestras armas de utilería y cuidarlas como si fueran las reales. Ya me tocó ver el tipo de rutina que realizan en este grupo, así que solo pienso en lo que nos va a tocar hacer a nosotros mientras el instructor comienza a darnos las instrucciones. No hacemos eso porque trabajamos con equipo delicado. Trabajamos con miras. En todo momento, el trabajo en equipo es esencial, no solo durante el adiestramiento y el curso, sino durante toda su carrera. Tenemos que preparar el equipo que utilizaremos para la rutina. Entre todos cargamos las barras, los discos, las montamos y nos vamos preparando mentalmente para la rutina. Nos tocó hacer la misma rutina que presenciamos días antes con los miembros del Jeri, la cual consiste en diversos ejercicios estilo CrossFit. En estas primeras horas, no hemos dejado de realizar actividades físicas. El cuerpo y la mente comienzan a tratar de convencerte de desistir, y es cuando debes luchar contra eso. Otro de los ejercicios más importantes es subir la soga, pero a su vez también es complicado. El instructor nos pone el ejemplo. Cada uno de los cursantes pasa para demostrar su fuerza. Esto servirá a los instructores para observar todo lo que se debe de trabajar con el grupo de elementos. Sí, poco a poco la fuerza, no se preocupe. El ejercicio parece nunca terminar y los instructores son incansables. También se encuentran realizando las mismas actividades que nosotros, demostrando que todo lo que...
La zona abdominal del cuerpo es de las más importantes a trabajar. Y aquí en el grupo, tienen la costumbre de hacer 1000 abdominales al terminar cada ejercicio. ¡Dale! ¡No pare, no pare! ¡Tiempo! Por suerte se apiadaron de nosotros, aunque esto no significa que vamos a descansar. El instructor da punto final a la actividad física y no sé si puedo continuar con este adiestramiento. Ahora tenemos que guardar todo el equipo que fue utilizado. Nuestro día todavía no termina. Tenemos que dirigirnos nuevamente al cuartel para tomar clases teóricas. El sol se va metiendo y aquí solo hay una manera de transportarte y es corriendo. El instructor comienza con su clase. Todos ponemos atención, aunque también ya se siente más el agotamiento físico. Tanto que se nos olvidó que para las clases ocupamos libreta y pluma. Nos dan 30 segundos para ir por ellas a nuestros lockers. Pasó el tiempo. Se me ha dicho firmes, estamos completos. ¿Listos? No, parte no da. Firmes. Ya. Completo, supervisa. A ver, supervisa la orden. Al momento de la revisión para ver si todos teníamos libreta para realizar apuntes, el instructor se dio cuenta que yo era el que faltaba. Eso ocasionó que pensara que estábamos dormidos. Así que nos ordenó ir por nuestra ropa de natación para que despertáramos. A ver cuánto tiempo se tardan en conseguir eso. ¿1:20? O sea, les di 30 segundos y se tomaron el triple. O sea, están dormidos. Pero los vamos a despertar. Cosas de traje de baño y allá abajo formados. Ya. Tienen un minuto para estar allá abajo. Un minuto. Están dormidos. Todo el tiempo va a ser equivalente a lo que van a batallar ustedes. Yo no lo voy a batallar. Capitán. Atención, firmes ya. Blanco derecho, ya. Paso redoblado. Atención. Paso veloz. Uno, uno, dos. No, ya no cuente, no son reclutas. Paso veloz. Ya. Los instructores, sí, al ver que no habíamos cumplido una de sus órdenes, determinaron que fuéramos a la alberca porque estábamos posiblemente quedándonos dormidos. El banderín, como ya lo sabemos, tendrá que estar en una posición alta para que no toque el suelo. El instructor pregunta por los cursantes que no saben nadar a la perfección para que nos sea entregado un chaleco salvavidas. Las pruebas acuáticas siempre han sido uno de los mayores retos para mí, además que la temperatura del agua oscila entre los 0 y 5 grados centígrados. La
la primera lección que tenemos que sobrellevar es aprendernos la oración del policía. Pero no esperábamos que solo la escucharíamos en una sola ocasión. Pásala grabando, Señor, yo soy policía. Señor, yo soy policía. Tú me infundiste esta vocación. Tú me infundiste esta vocación. Así como tú velas por el orden del mundo. Así como tú velas por el orden del mundo. Yo también te ayudo a cuidar. Yo también te ayudo. Entre todos intentamos recordar frase por frase. Pero entre el frío y el cansancio, era prácticamente imposible hilar nuestros pensamientos. Aunque no pudimos recordar entre todos la oración del policía, y después de nadar por unos cuantos minutos en agua que parecía la del Titanic, tendremos que continuar la prueba del enfermante, que ahora más que nunca, no sabemos cuándo terminará, ni qué es lo que sigue. Por lo pronto, la siguiente indicación es ir al cuartel nuevamente para prepararnos con todo el equipo táctico. Atención, firmes, ya. Flanco izquierdo, ya. Paso redoblado, ya. Rumoreo. Sale, corra. Todos los reclutas se preparan con su equipo que consta del chaleco antibalas, casco táctico, muslera para arma corta y diversos accesorios más, algo con lo que normalmente el grupo Jerry carga consigo todos los días. Aquí la incomodidad no existe, y aunque no vine preparado con cambios de ropa interior, debo de continuar aunque esté mojada por la alberca. Todo se vuelve trabajo en equipo. Y ahora ya somos más cuidadosos con las instrucciones que nos fueron dadas desde un inicio. El número que nos identifica, tenemos que portarlo en el casco y ya no en nuestro brazo. Queremos prevenir una llamada de atención, así que apoyo a uno de mis compañeros para ponérselo. Después de varias correcciones durante el día, ya hemos aprendido a estar mucho antes del tiempo que nos otorgan los instructores. Tratamos de sorprenderlos y que vieran que estuvimos listos antes del tiempo. Pero eso no importó en lo más mínimo. Nos dan la indicación de ir hacia el stand de tiro. Y como es costumbre aquí, a todos lados se va en el famoso paso veloz. El stand de tiro de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato es de los más equipados a nivel Latinoamérica, contando con una gran tecnología en la que permiten que sus elementos se adiestren de manera continua. El aprendizaje en este curso es en todo momento. El instructor nos enseñará la manera correcta para equiparnos y desequiparnos en menos de un minuto. Plan de operaciones normales. El personal del Grupo Especial de Reacción e Intervención deben de ser elementos altamente calificados y con habilidades y destrezas que superen a los demás. Es por eso que para formar parte de ellos, debes de demostrar que eres capaz de hacerlo. Equiparse. Las repeticiones fortalecen nuestra memoria mecánica y todo lo que se realiza es para hacerlo de manera casi automática. Aunque en estas primeras ocasiones es todavía complicado para todo el grupo. ¿Cuánto tiempo hicieron? Hicieron 1:10. 1:10. Hicieron más tiempo para equiparse que para desequiparse. El manual nos marca, nuestro manual, nos marca que debemos de equiparnos en 30 segundos y debemos de desequiparnos en 20 segundos. O sea, debemos equiparnos en 30 segundos completo. Todo del pon hacia arriba. Y para desequiparnos y hacer un pon debemos de tardar 20 segundos. Eso es lo que debemos de lograr al equiparnos y al desequiparnos. Todo alineado y todo en orden.
Tiempo. 50 segundos. 50 segundos. O sea, casi le dobletean el tiempo ahí. Eso no puede ser. Esto, como límite, son 30 segundos. No el doble. 20 tiene que ser 20 segundos para desequiparse. 30 segundos para equiparse. Los instructores, después de la explicación, comienzan a presionar a cada recluta. Es parte de la prueba del enfermante, pero también nos ayuda a poner más atención a las clases, ya que no sabemos si nos preguntarán sobre lo que nos acaban de enseñar. Equipo de tercera línea, número 15. Puede ser el... El número 15 no da una respuesta, motivo por lo que debemos de pagar. En este tipo de cursos, no solo el que no responde recibe un castigo, sino que todos debemos apoyarnos en equipo. Ahora las preguntas tendrán que ser respondidas acostados sobre el suelo, pero no en una posición cómoda, sino levantando el cuello para poder ver a los instructores. Este ejercicio, que ayuda a fortalecer el cuello, también es demasiado incómodo con el peso del casco táctico, por lo que los segundos pueden sentirse como si fueran minutos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Equipo de tercera línea, 15. Equipo de tercera línea, 15. No baje la cabeza ya, 11. El número 15 no ha podido responder la pregunta del instructor. ¿Qué? Con la fatiga del día y la presión de los instructores, hace que dé respuestas fuera de contexto. El enfermante se está haciendo presente. No puso atención. Usted no puso atención. No. Levanta la cabeza, 15. ¿Quién te dijo que descansaras? Uno. Dos. Dos, levántela. Dos arriba de la cabeza. Responde, 15. Equipo de tercera línea, ya se te leyó eso. No pusiste atención. Tu cerebro está en otra parte. Dos. Uno. Responde, 15. Comida. ¿Quieres comer? No, las raciones de comida. Es parte de... Parte de... Pero no es eso. Uno. Dos. Equipo. Uno. Dos. De pie. Rápido. De pie, rápido. Y en firmes. Luego de aprender la lección, los instructores nos dan la respuesta correcta, misma que no pudimos responder entre todos. Voy a repetir de nuevo. Lámpara. Luces químicas. Comida para 3 días. Expliqué el caso del atún y todo eso. Los instructores comienzan a dar clases sobre el manejo de las armas y la forma correcta en cómo se deben de revisar y utilizar. Arma arriba. Primer paso ahí. En medida de seguridad le pone arma arriba. Todos los reclutas tenemos que saber cómo armar y desarmar las armas cortas y largas. Por lo que gran parte de la noche se nos irá haciendo diversos ejercicios que nos permitan familiarizarnos más con el armamento. En esta parte, la mayoría del grupo cuenta con una gran ventaja, ya que por su trabajo, todos los días tienen oportunidad de manipular un arma. En mi caso, solo cuando estoy en algún curso o adiestramiento puedo hacerlo. El instructor se acerca a ayudarme, pero hay una frase muy famosa en este ámbito, y es que el conocimiento cuesta. En el caso del arma larga, otro de los instructores se acerca para ayudarme y guiarme para saber cómo es el desarme, ya que todos tuvimos oportunidad que nos explicaran cada una de las dudas del desarme. Nos han puesto a competir entre los reclutas para ver las habilidades que hemos forjado. Después, comenzar ya.
te faltó ahí. El recluta número 12 no ha corroborado el funcionamiento de su arma y el instructor se ha percatado de eso, por lo que le cuestiona sobre su procedimiento. Nuevamente la fatiga y el enfermante se hacen presente. El recluta no sabe qué es lo que le ha faltado. ¿Qué te faltó? No están conectados. No están conectados estos. Están dormidos todavía. ¿Qué te faltó? Corroborar. ¿Que corroborar qué? Que no tuviera... Quítate el equipo. Quítate el equipo. Los instructores determinan que estamos dormidos, por lo que al grupo que estaba realizando el ejercicio los manda a despertar. Y la mejor manera para hacerlo es darte un clavado en la alberca con la temperatura del agua entre 0 y 5 grados centígrados. Afuera del estanque. Ya. Sigan al instructor. Los cursantes regresan y así mojados intentan realizar nuevamente el ejercicio. Arme. Sí. ¿Qué te faltó a ti? ¿Qué te faltó a ti? El instructor les pregunta sobre cuál es la falla. Y al no saber cuál fue, nuevamente son mandados a la fosa. No le permití el botón. Dejaste el cerebro allá. Váyanse los tres, rápido. Dale. Hay que recuperar ese cerebro. Cuatro más, tres más. Pásale, pásale tú ya 10. Dale. Cuatro más. Dale. Espera. Dorme. Hey. Dorme. Hey. Dorme. Sí, ya marchaste. Deja tu equipo allá. Cerrame, instructor. Dale. Deja su equipo allá también. El equipo puesta. Dale, rápido. Es como un pon. 20 segundos tiene que estar listo eso. 10, 20, 19, 18, 10, 9, 8, rápido, 7, 6, 5, 4, rápido, 3. Dos, rápido, botas a aventar todo el equipo. Cero, botas fuera, botas fuera. Estos momentos son en los que el enfermante se hace presente, ya que te pones a valorar todas las comodidades que tienes fuera de este curso y te preguntas sobre si vale la pena continuar con la disciplina que exigen para pertenecer a este grupo. En el próximo episodio, estas han sido las 24 horas más largas de mi vida. Pero es tan solo una prueba de lo que los elementos tienen que pasar
para poder formar parte de este grupo élite.